Y ya estamos de vuelta con otro nuevo video para mi canal. Seguimos con la temporada de Cruz Azul. Vamos a ver el calendario. Estamos en temporada de transferencias. Nos toca contra la UNAM. Y después nos toca contra los Tigres. La Universidad Autónoma de Nuevo León, me parece. Y de ahí nos vamos con los poderosísimos Rayados de Monterrey. Y terminamos el mes con Pachuca. En el video anterior habíamos terminado los fichajes para vender algunos jugadores. Así que vamos a buscar un delantero. Un delantero que pueda hacer ahí, por lo menos marcar goles. Vamos a buscar un delantero que sea de la liga. A ver, liga, 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 liga. Ahí está. Vamos a ver, no hay delanteros en venta. Pero hay cedibles. Santiago Rivera. Vamos a ver. Vamos a ver si hay agentes libres. Puede ser que sea una muy buena opción. A ver. Contactar para fichar. Nuestro presupuesto no esté bueno. A ver, vamos a intentar hacer algo. Algo llamado. Vamos a mover nuestro presupuesto. Vamos a buscar jugadores que sean agentes libres. ¿Estás de acuerdo? Vamos a ver qué jugadores hay en primera. Son los únicos, me parece. Carlos Saucedo. Vamos por Gedo. Vamos por Gedo. Salario, contrato de 2 años. Un jugador que rote, que esté rotando plantilla. A ver, vamos a ver, ese es uno. El otro vamos a ordenarlo por edad. George. Robin Singh. Vamos por este joven. Va a ser el jugador titular esporádico. Yo creo que con esos dos delanteros, vámonos al partido, que es lo que estamos ya teniendo esas ansias de jugar. Y recuerda que si te está gustando la serie, regálame tu like y tu suscripción. Y vamos a nada más a bajar un poquito el audio, que se escuche un poco más mi micrófono. Ahí está, señores. Me parece que estamos en el Estadio Azul. Ahí está nuestra alineación para hoy, para este partido. Y sí, claro, estamos en el azul. Ay, 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 luego, luego a comprometerla.
Vente por acá, bien, bien, bien. Eso. Uy, amione. Uy, qué buena, qué buena, qué buena. No hay que dejar que. Bien, pásala. Sí, uy, oh, recupérala. Bien, Barrera, bien, bien, bien. Velarde. Me gustaría comprarlo. Si ese empate nos costó 3 puntitos. Pero vamos a ver por dónde se puede. Bien, bien, hay que meter presión. Incorpórate. Bien, bien, bien. Ah, pásala. Fuera de lugar, fuera de lugar. Vamos a ver la repetición. A nada. A nada ese fuera de lugar. Bien, por abajo está bien. Mira nada más, toquecitos nada más. Ay, avione. Falta, faltísima. Uy, avione, corre, 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 corre. Ah, recupera, compadre. Bien. Vientos. Bien, 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 bien. Pásala. Uy, dinamita Barrera. Dinamita, dinamita. Ah, hiciste bien todo. Y lo difícil lo haces bien. Y lo fácil. Ok, vamos a bajar. Bien, fuera de lugar, vamos a ver ese fuera de lugar. A nada todavía. Nos están a. Nos quieren sorprender. En un buen contraataque. Ay, Amione. Que no me acomodo. Bien. Dinamita, dinamita. ¿Cómo, cómo? Si no la saqué. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a meterle presión con la ofensiva. Es que no se puede. Uy, Perón se equivoca. ¡Oh! Nada todavía. Vamos a ver la repetición, por favor. Se equivoca ahí, Verón. Se acomoda. Perdón, creo que es Palacios el que la detuvo. Vamos a ver ese centro. Se ve. Sí, es Palacios. Ok. Ahí va Velarde. Ah, qué buen recorte. Ah, las presiones. Las presiones. Ok, sácala. Pero sácala, compadre. Vámonos, vámonos hacia el frente. Uy, qué buena.
¡Qué buena, qué buena! Así terminamos el primer tiempo. Vamos a un empate. Vamos a ver si podemos cambiar la alineación. Se va más por los extremos, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver si podemos cambiar. Deja recordar, aquí está formaciones. Vamos a meter toda la carne al asador. No tenemos nada que perder más que un empate. Vámonos con un 4-2-4 y con una ofensiva. Bien. Bien, 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 bien. ¡Ey! ¡Uy! ¡Pásala, compadre! Ok, se va por los extremos. Y hay que detenerlo. Bien, 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 bien. Mira, mírame, 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 Barrera. ¡Ay, Barrera! ¡Pásala! ¡Uy! ¡Buena, el porterazo! ¡Ay, salimos mal! Relájense, relájense. Vámonos por arriba. Eso, bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, pero te quiero abajo. Ahí no. Bien. Corre, 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 corre. Esa es tuya, esa es tuya, esa es tuya, esa es tuya. A ver, un cambio, señores. ¿Quién se va? ¿Ariel? Sale Nahualpan y entra Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Vamos a ver esa repetición. Así de, quítese, esa es mía. ¡Pum, papá! Le estamos pegando a los Pumas. Like si te gustó ese golazo de Madrid. Bien, se la quitamos a García. Por los extremitos, mira, papá. Solito ya se va, solito. Centrala, por favor. ¡Yeah! Se me fue. Se me fue ese balón. Like si te gustó ese video. Ese gol más bien. Vámonos, sí, despeja, despeja. Muy bien, muy bien. Nos está sirviendo ese 4-2-4, ¿eh? Ya no nos están cayendo. Saquen ese Martín Bravo de aquí. Ah, qué buen pase. No puede ser. Ahí está el empate de Romagnoli. Vamos a ver el festejo y la repetición. Ha llegado el empate que equilibra el partido.
Y nada, me da un toquecito y ahí. Ahí la regamos. Muy bien, pavona, hasta que pasas bien, cabrón. Muy bien, conseguimos el tiro de esquina. Vamos a cambiar jugadores. Yo creo que va muy bien Pablo Barrera para este lado. Ahora vamos a ver. Vamos a ver qué se puede armar ahí. Maná se va. Y entra Pedrosa, Pedrosa. No, bueno, ¿qué es ese centro, señor? ¿Para eso entrenas cada semana? ¿O cada diario? Muy bien, muy bien, muy bien. Uy, ahí mete presión. Mete presión, mete presión. 3 minutos, 3 minutos. No la vamos a hacer y nos vamos a ir con otro empate. Vámonos, vámonos. ¡Ay, tócala, papá! Uy, ya vi dónde. No puede ser. ¡Ay! Nos vamos con otro empate. Y es que no le hallo todavía a este club. Ok, aquí nuestra estrella es Pablito Barrera. Y nos ha rendido más pavone. ¿Pero de qué me sirve de que rinda si no mete goles? Ok, vamos a ver, vamos a la oficina. Hemos revisado el precio de los 2.400.000 que pides por José Jesús Corona y decidimos igualarlo y seguir adelante con el contrato. Los representantes del Hull City se reunirán con su representante para negociar su contrato. Eso es todo. Ya se finalizó el contrato para vender a Mario Pavone a Guadalajara. El consejo asignó 2.100.000 a tu presupuesto de transferencia actual. Muy bien. Ok, de todos modos ya te vas, Corona. Si no es que ya te fuiste. Ok, a ver, tenemos Santiago Rivera. ¿Sí? Lo compramos. Necesitamos jugadores frescos. Rueda de prensa. ¿Contra quién vamos? Contra los Tigres. Vamos a poner los elogios para el Tuca. Muy bien. Llega este jugadorazo. Vamos a ver qué tiene. Y es que necesitamos. La verdad es que necesitamos más delanteros porque me da miedito que no podamos meter goles. Creo que yo sería un gran reemplazo para la posición vacante de Pavón. Ojalá me dieras la oportunidad. Plantilla, transferencia. Aunque vamos a asignar más. Ok. Vamos a buscar jugadores. A ver, del Pumas me gustó uno. Un equipo. Acá. Nahuel Pan.
Luis García jugaba bien, pero no, estoy buscando un medio. Orrantia. Puede ser Orrantia, ¿eh? Javier Cortés es el que me gusta. Hijo, no tenemos. Vamos a buscarlo. Martín Bravo. Cándido Ramírez, todavía. Con eso. Y recuerda que si te está gustando el video, déjame tu like. Ok. No tiene intención de vender a ese jugador. Ok. 4 añitos y jugador titular esporádico. Muy bien. Orrantia, tenemos que informarles. Ok. Está en préstamo. Pues nos quedamos con esos dos delanteros. Nos quedamos con esos dos delanteros. Así que hasta aquí va a ser el video. El próximo vamos contra los Tigres. Y así que nos vemos la próxima. Un abrazo.